hoy el tema es muy simple, es un poquito qué podemos hacer cuando las circunstancias que nos rodean no son las más propicias para poder entrenar, cuando no disponemos de tiempo por trabajo o no tenemos incluso motivación por algún problemilla que tengamos. Es lo que a mí me lleva pasando durante una temporada. Algunos ya sabéis que por diversos problemas familiares y por tener que atender a una persona en concreto de mi familia, pues he tenido que reducir notablemente el tiempo de entrenamiento e incluso dejar de entrenar durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando se dan estas circunstancias y no puedes entrenar? Lo primero, al menos en mi caso, ha sido agobiarme porque no podía entrenar, porque tenía que dedicar horas, en este caso a mi abuela, a su cuidado, y bueno, lo primero era agobiarme, enfadarme conmigo mismo y la verdad tener una sensación de no estar cumpliendo con mis propósitos. ¿Por qué? Porque al final me presiono mucho a mí mismo y esto hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible. Hay momentos en la vida en la que no te puedes dedicar a lo que tú quisieras y tienes que centrar tus esfuerzos en otras cosas. Lo que tenemos que tener muy claro es cuáles son nuestras prioridades en la vida. Nosotros no nos dedicamos a esto, no somos profesionales, simplemente somos aficionados a los que nos gusta hacer deporte. Entonces nuestras prioridades en ciertos momentos van a tener que ser otras. Y al final, ¿qué haces? Pues quitarte toda esa presión que tú mismo te estabas poniendo encima y decir, bueno, pues durante una temporada, durante un tiempo, no voy a poder entrenar todo lo que quisiera, pero lo poco que pueda y el tiempo del que disponga, vamos a salir a entrenar, a pasear, a hacer deporte, probablemente también a otro nivel, porque la motivación no está ahí arriba. Entonces, bueno, pues entrenamos a un nivel un poquito inferior y lo que sí es muy importante que tenemos que hacer es disfrutar de cada entreno que hagamos. Y eso es lo que estoy haciendo yo en esta última época. Conseguir salir 2-3 veces por semana, que realmente es muy poquito y quisiera salir mucho más, pero al final lo que estoy haciendo es disfrutar de cada entrenamiento que hago. Y con ello lo que estoy consiguiendo es quitarme toda esa presión que tenía encima, todos esos enfados por los días que no salía a entrenar, porque no estaba motivado, porque no tenía ganas, porque no tenía ilusión, me la he quitado de encima y estoy disfrutando con lo poco o con lo mucho que haga. Y eso está yendo en consecuencia que mi motivación está subiendo para poco a poco y dentro de lo que pueda ir entrenando cada vez más. Y esto es un poco lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda si estáis pasando por alguna situación parecida y que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí y mientras tanto, a darle caña, chavales. ¡Chao!